Muy buenos días desde Melon Bites. Hoy vamos a hablar de una cosa de esas. No es una de esas cosas tan atractivas como un saco de dormir de menos 30 o cómo hacerse una casa en la nieve, pero al día de hoy me tiene loco. Estoy en la búsqueda del calcetín perfecto. Pero perfecto no... No, y no me vengáis a decir, no, pues hay un calcetín que vale 30 euros. No, seamos un poco claros. Los calcetines, igual que las zapatillas, pues tienen una vida útil, tienen un gran desgaste. Ya no sé ni qué hacer. Bueno, entonces lo primero que os quiero comentar, mis necesidades, que no son nada extrañas, se asemejan a las de un corredor, pero con el añadido de más tiempo, ¿no? Ya que tengo un calzado ultralight, necesito unos calcetines ultralight. No puedo llevar unos de montaña, por llamarlos de alguna manera. Esos calcetines están diseñados para botas, para que sean más cómodas las botas. Y entonces, si tienes un calzado ultralight comodísimo, pues no tiene sentido meter tejido, tejido y tejido. Tejido que cuando llevas mucho tiempo andando va a coger humedad. Tejido que cuando cruces un río o llueva se va a empapar y va a costar muchísimo secarlo. Quiero un calcetín ligero, obviamente, que sea delgado, no hace falta que sea una media, pero que sea muy transpirable. A ser posible, tenga un tratamiento antiolor que perdure en el tiempo o merino, pero si tiene merino, que dure bastante el calcetín. ¿Qué más necesito? Que se ajuste bien siendo muy cómodo. Quiero decir que sea muy elástico, que no ni me apriete el pie, pero que al mismo tiempo no sobre calcetín y nos haga arrugas, lo cual para hacer kilómetros pues es muy malo. Y además, por pedir, quisiera que ese calcetín tampoco costara más de 10 euros. Dejadme contaros mi experiencia con algunos calcetines. Aquí están algunos de los calcetines que he probado. Digo algunos porque hay muchos que se han autodestruido. Suelo gastar bastante las zapatillas y los calcetines. Me gustaría un poco comentaros, teniendo esta idea de calcetines, qué cosas positivas o negativas les veo, y así vosotros también podéis decidir un poquito qué os conviene más. Bueno, quizá empiece por estos. Si tuviera que elegir uno de todos estos, serían los que llevo puestos. Hacen bolitas, un poco de deshilachado, pero tienen muchísimo más aguante que otros. Por supuesto, son más caros. Los que tengo son los Smart Wool puestos. Son los Mid, digamos que para hiking, los intermedios. Y son unos calcetines excelentes para primavera, otoño. Geniales, y invierno. Ahora sí. Bueno, estos son los primeros que quería comentar porque son los más corrientes. Se parecen muchísimo a calcetines que he tenido cuando he tenido que trabajar con zapatos. La diferencia es que no tienen nada de algodón, son poliéster, corriente. Estos creo que no traen ni elastano ni nada, son económicos y tienen esa desventaja. Bueno, se secan rápido. Para rutas largas sí generan algo de olor, tenéis que tenerlo en cuenta. Es un calcetín muy básico, muy fino, yo pues lo utilizo de vez en cuando en verano, pero no es un calcetín que me gustaría llevar a rutas muy largas. Siguiente, estos son de, ya no me acuerdo si el Lidl o el Aldi, especiales de trekking. Dice talla 43-46 y con los lavados se han ido reduciendo. Bueno, estos calcetines lo primero que tienen es un rollo. ¿Ves? Siempre me lo pongo al revés, la R de right. Estos calcetines no están mal, pero
a mí me apretan demasiado. 43, 46, yo tengo una 44 y esto es una cosa que se van cogiendo desde que son nuevos hasta que los lavas cuatro veces y son ridículos. Tienen buena resistencia, el precio es correcto, es una opción, os puede gustar. Yo los he descartado por eso, porque me resultan incómodos. Marca española, Moon. Calcetines deportivos. Bueno, también poliéster, parecidos a estos, simplemente que no encogen tanto. Calcetines que tienden a sujetarte muy bien, quizá en exceso, secan razonablemente bien, apretan un poco, el desgaste es correcto, no patina mucho en la zapatilla, correctos, pero tampoco son calcetines que yo me llevaría una ruta de 2 días, no. Esto fue un capricho mío, además, como veis, fabrican 2 modelos, corto, largo. Estos son, veis, eso sí, se estiran muchísimo, muchísimo. Calcetines de bambú. Estos son quizá demasiado largos. Versión corta. Bueno, compré esto del bambú porque pensaba, digo, tejido de bambú vegetal. Dicen que transpiran muy bien, que son muy elásticos, que no tienen problema de olores. Bueno, yo los he descartado. Los he descartado. Os pondré de todas formas el enlace abajo por si tenéis curiosidad. A mí, por una simple razón, a mí es un tejido que me patina dentro de la zapatilla. O sea, es como si tenéis unas zapatillas súper ajustadas, pero aún así no lo recomiendo por el tema que el pie baila. O sea, es como si fuera un plástico dentro de la zapatilla. Segunda razón, la primera vez que los lavé tardaron un montón en secarse. Seguimos. En Amazon habréis visto que son los de Danis Endurance. Se especializan, es una marca danesa que fabrica en Portugal y se especializa en calcetines de todos los tipos. Yo he tenido dos malas experiencias con ellos, unos calcetines de running muy finos y otros que me gustaron mucho al principio. Son calcetines de colmerino que se supone tienen grandes ventajas, pero han tenido un desgaste descomunal. Compré un pack de 3 pares y los 3 pares están así. No se llega a apreciar. Seguro que se aprecia. El caso es que transpiran muy bien. Para primavera, otoño y tal están muy bien, pero tiene ese problema. Supongo que es la parte de lana, la merino, desaparece y se queda la malla de poliéster en la parte que pisas. Por lo tanto, ¿y tiempo de que lo he utilizado esto? Menos de 3 meses. Así que también fuera. Y luego, una gran decepción. Estos calcetines de Lorpen son modelos T2 Hiker Light, ¿vale? Light, quedaros bien con esa palabra. Son calcetines precio normal 16 euros, yo los compré en 7 euros y con esto de Light Hiker Merino dije calidad, a ver, son los fabricantes, supongo que es lo mismo que Ternua, ya que están en la misma dirección y vaya decepción, siguen pensando en que Hiker Light es, todavía tienes que ir con calzado incómodo. O sea, lo grueso que es esto, vamos a ver, que yo tengo un calzado que me es cómodo a mí, que yo no necesito que me hagas unos calcetines para que mi calzado sea cómodo, que eso es con botas de hace 20 años, y entonces me cabrea, lo siento, pero yo lo que no puedo hacer es ponerme esto porque es que la zapatilla ni me entra. Otro experimento en Amazon, buscaré, no me acuerdo ni la marca, otros mezcla con merino, mismo problema con Danis Endurance, ya veis que
debo tener algún problema, pero otro calcetín que no me convence y además con los lavados se ha hecho más tarugo, no sé cómo explicarme. Bueno, y este grupo le tengo ya hace tiempo, son calcetines de invierno. Y esto, bueno, pues considero que sí, que tienen que ser gruesos, que tienen que ser... Bueno, se trata de la marca española también, Moon. Y son calcetines, bueno, quizá porque los he visto muy bien de precio. Digo, bueno, como tengo unas botas por casa todavía, pues sí, oye, si los necesito, pues ahí están, ¿no? El otro es de la marca Minus 33, muy buena marca, también con lana. Pero como digo, calcetines de invierno que yo suelo utilizar muy poco. Así que ahora entendéis por qué, desde que he empezado el vídeo, pues os digo que mi recomendación final es, de momento, esta marca de Smart Bull, ¿no? Creo que por cómo se adaptan, por cómo en situaciones frías abrigan, cómo transpiran, lo rápido que se secan y un poco la durabilidad, pues de momento son mis favoritos. De todas formas, todavía, al tiempo que estoy grabando este vídeo, estoy esperando hoy o mañana por la mañana unos calcetines de Otlo de cara al verano. Haré una ruta con ellos y os comentaré qué tal. Muy buenas de nuevo desde Melon Bites, como os comenté. Estaba esperando unos calcetines, bueno, los que tenía depositada cierta confianza hasta hoy. ¿Os dais cuenta cómo esto es en busca de los calcetines perfectos? Y hemos llegado por fin a las conclusiones. Pero antes os hablo de estos Otlo Ceramic Cool. Los llevo viendo anunciados ya mucho tiempo y digo, joder, pues qué maravilla de calcetín, ¿no? Tiene que ser la leche. Bueno, dejadme deciros la verdad, o sea, son Ceramic Cool modelo Light. No es ni Mid, ni Warm, ni X-Warm, es Light. Solo hay un modelo debajo, por debajo de este, que es de poliéster nada más, que es el X-Light, que es más fino y poliéster. Este lleva mezcla con poliamida y con elastano, muy elástico, se adapta muy bien al pie. Ahora es grueso también para ser un light y tres horitas que llevo andando, pie suda, da calor y eso que aseguran un grado menos de qué. Bueno, el caso, como conclusión, si para hacer actividades cortas, que no supongan un tiempo muy largo, incluso media mañana, compraros calcetines que estén cómodos, que no sobren, que se ajusten bien, pero da igual si son poliéster solo o con un poco de elastano, no hace falta nada complicado. Si vais a hacer actividades mucho más largas, un día entero, de varios días, como me ocurre a mí, claro, hay que gastarse un poquito más. ¿Por qué? Porque si nos vamos, por ejemplo, al de Danny's Endurance, que es un calcetín, para mí ha sido muy cómodo, es fino, tiene merino, pero tiene un desgaste, tiene un desgaste. ¿Qué quieres algo mejor? Tienes que irte ya a marcas como Smart Bull. Me queda por probar también la marca Icebreaker, que tampoco os puedo decir, son grandes marcas. Así que como conclusión os diré, ¿es un calcetín de 30 euros 10 veces mejor que uno de 3? No. ¿Es 5 veces mejor? No. ¿Es 3 veces mejor? Depende. Pero ya os digo que veo las marcas últimamente haciendo cosas que no son necesarias, ni me son necesarias estas banditas, ni son necesarias las cintas de compresión que llevan, ni los colores, ni las texturas. Lo que hace falta es un buen tejido que transpire, que dure, que si se moja se seque rápido, que sea cómodo, que se adapte bien al pie y ya está, y dejarse de rollos y de 25 y 30 euros. Seguiré buscando. Si me sugerís cosas de Decathlon, os diré, Decathlon tiene una gama muy económica, los cuales incluyen algodón, algodón del malo, y en cuanto, si miráis la composición, en cuanto no lleven algodón, los precios hacen para arriba. Entonces, entre pagar 18 euros por unos calcetines de Decathlon y unos de Smart Bull, pues en mi caso yo lo tengo claro. Se admiten sugerencias, que nos vemos en el próximo vídeo.